estar con nosotros. Gracias, muy, muy amable. Y le agradecemos de veras, porque sé que está usted todavía bajo los efectos del vuelo y de esta actividad. Como usted comprenderá, pues tenemos una gama muy grande de temas. Vamos a empezar por este inmediato y concreto, que es el show, la oferta del Perú y el encuentro del Perú con financistas y empresarios londinenses. Y mi pregunta es en realidad elemental, es decir, ¿qué cosa significa un esfuerzo de esta índole en que va toda una delegación de empresarios y de funcionarios públicos encabezados por usted? A la postre, ¿qué significa? ¿Qué cosas se concretan? ¿Cómo es que se funciona? ¿Cómo opera todo esto? Esta es una experiencia bastante positiva, porque creo que es una de las primeras oportunidades donde hay un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, yendo de la mano a vender nuestro país. Lo que el país tiene que ofrecer, las oportunidades de inversión que hay, en una coyuntura en Europa que es bastante complicada y que los inversionistas están viendo opciones. Fuimos recibidos. O sea, eso es claro, ¿no es cierto? Hay gente que está a la expectativa. No es como habitualmente viene una delegación a ofrecer cosas, sino que en este caso este es un país interesante que viene a ofrecernos cosas, así que yo le pongo un poco la vista. Así es. Yo creo que hay que ser más proactivos vendiendo las cosas positivas de nuestro país, y con realismo, diciendo que también tenemos problemas que afrontar, desafíos por delante, pero lo importante es mostrarse como un país serio, que está creciendo, que está tratando de manejarse adecuadamente, y los inversionistas hacen una diferenciación. Hoy, lo que no hacían en el pasado, antes nos ponían a todos en una misma bolsa, y hoy en día son mucho más selectivos donde invertir. Esta ha sido una excelente oportunidad. Fuimos recibidos con alfombra roja, como se dice, por los inversionistas, INPERU, que es esta organización sin fines de lucro, donde participan los principales gremios del mercado de capitales, la bolsa, CONFIEP, participaron, en adición a presidentes y gerentes generales de las principales empresas nacionales. Una delegación del más alto nivel. Fuimos con el presidente del Banco Central, los reguladores principales, ProInversión, ProPerú, y fue una actividad extenuante, porque en adición al día principal, que fue el evento con las exposiciones y el campanazo tradicional en la bolsa, que fue, por cierto, muy emocionante, es reuniones bilaterales con una infinidad de inversionistas en sectores diversos, desde la minería, el gas, a inversionistas interesados en la agricultura, en el turismo, en los servicios, una gama bastante amplia, y no solamente inversionistas ingleses, sino europeos, que están buscando esas oportunidades en esta coyuntura que aún se muestra complicada en Europa. En ese contexto, y después, por supuesto, me olvidé de mencionar a Carlos Anderson, que también nos acompaña en la mesa y después va a intervenir, lo que quiero preguntarle es, ¿cuántas preguntas o cuánto reflejo de situaciones como las de Conga y situaciones como en general problemas políticos que se han presentado, incidencias del narcoterrorismo, los sucesos, en fin, del Cusco, de la convención, cuánto del análisis político que se puede hacer sobre la realidad peruana ha influido en las reacciones de los empresarios, de los oyentes, de la audiencia británica? Paradójicamente, afuera nos miran distinto a lo que nos miramos internamente. Acá, con realismo, yo creo que acá vemos los problemas mucho más grandes porque los vivimos día a día, y de allá la visión es un tanto distinta. Ven los avances que han habido en materia de reducción de pobreza, de crecimiento sostenido, de inflación baja, ser un país solvente. Eso no quita de que hayan ciertas preocupaciones, pero siempre hay desafíos en todos los países. No somos únicos ni exclusivos en enfrentar este tipo de situaciones. Lo crítico es cómo se enfrentan. Y si en el pasado hubo una actitud más bien pasiva, en este gobierno lo que caracteriza es la convicción de lo que está haciendo, de resolver los problemas tomando el toro por las astas, estableciendo las condiciones adecuadas para que se den los proyectos sin tirar la toalla, vía el diálogo, vía posiciones sensatas, tratando de despolitizar los temas,
en la medida de lo posible. Entonces yo creo que se aprecia ese esfuerzo de parte del gobierno, que se muestra como un gobierno serio y que no va a claudicar en su objetivo central, que es lograr una mejora en la calidad de vida de todos. Y eso es lo principal. Más allá de estos conflictos, es lograr el objetivo central, que es que el desarrollo, el crecimiento económico que estamos viviendo y que hemos visto un repunte, una recuperación importante en la inversión, redunde en resultados positivos para todos y que la gente lo sienta. Entonces yo creo que no hay que perder de vista cuál es el objetivo central de las políticas que hacemos, que es eso, mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que la gente espera de este gobierno, y en eso estamos trabajando. Carlos Sánchez. Sí, buenos días, ministro. Pareciera que los inversionistas lo han seguido hasta aquí, porque ayer había en un hotel aquí en Lima, sí, no sé si cientos, pero la verdad, decenas de inversionistas de primer nivel, ¿no? Los nombres más destacados de Nueva York y de Londres y de Madrid, etcétera, tratando de entender justamente las oportunidades que hay en el Perú. Tengo entendido que el lunes próximo hay otra reunión de esa naturaleza, ya siente uno que no necesita ir a las grandes capitales del mundo, también están aquí, ¿verdad? Ahora, el tema con los inversionistas de esta naturaleza es que tienden a ser gente que mira cuando tiene atención, ¿verdad? Y si no encuentra lo que busca, se da la vuelta y se va rápidamente, ¿no? Y lo que busca, evidentemente, son proyectos de calidad. Pero pareciera que hay una brecha entre los grandes proyectos, ¿no? Entre el anuncio de los grandes proyectos y la concretización de esos grandes proyectos, ¿no? En el medio está el mejor dicho, sabemos qué queremos, no sabemos necesariamente cómo, ¿no? Ni en cuánto tiempo. ¿Cómo hacer para que esa brecha se desaparezca? Hay como dos o tres respuestas a su pregunta. Una es disipando las dudas e incertidumbres que pueden percibir los inversionistas. Usualmente queremos inversionistas de calidad, que apuesten por el país, que generen empleo y que se queden aquí por muchos años. Y que no solamente aporten con sus recursos, sino que dejen algo al país. Entonces, esta certidumbre que piden los inversionistas es algo importante en las reglas del juego, en el respeto a los contratos, en el Estado de Derecho, en las condiciones, digamos, para que realicen sus actividades. Entonces, eso es un tema, disipar las dudas. Otro tema importante es en crear un entorno apropiado a los negocios y a las inversiones, es eliminar los cuellos de botella, las trabas que pueden haber. Muchas veces, por temas burocráticos, que yo de hecho lo he mencionado en más de una oportunidad, hay ciertos retardos en los proyectos, otorgar licencias toma tiempo. Y se está viendo medidas que están a nuestro alcance para poder agilizar estos procesos. Se están pensando en mecanismos como ventanilla única, en reducir los plazos que muchas veces son dinero que se está perdiendo por tiempos que transcurren. Hay un costo de oportunidad importante. Y yo creo que en general son dos aspectos en los cuales debemos trabajar, pero evidentemente lo central también, y vuelvo al caso de la minería, que es tan importante en nuestro país, es respetar las reglas internas, no buscar atajos, sino lograr, digamos, inversiones que sean de calidad, que respeten los cánones que existen en el país, y un país que esté aspirando siempre a mejorar sus estándares ambientales, sociales. Son inversiones de muy largo plazo, que tienen que convivir con la comunidad, que tienen que convivir con... y se quiere una relación armoniosa. Entonces, el país está en todo su derecho a ir ajustando, mejorando sus estándares, y a su vez dando certezas y seguridades, que es un país que cumple sus compromisos y que no plantea en ningún caso medidas de tipo unilateral. Y de hecho creo que eso ha caracterizado a nuestro gobierno. Nuestro gobierno es dialogante, trata de buscar soluciones intermedias que sean beneficiosas para todas las partes, y hasta ahora todos los conflictos potenciales se han manejado de esa forma. Claro. Sí. Si me permite, para darle dos temas concretos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Chincheros, del aeropuerto, ¿no? Que tiene ya un anuncio hace ya, no sé, un par de años más o menos, ¿no? Donde hay un tema con la comunidad
y donde se anuncia, donde está en el último anuncio de Proinversión, que ya se va a privatizar, pero todavía no hay una solución al tema con la comunidad. Entonces, este tipo, digamos, de anuncio de se va a hacer, pero después llega el momento, todavía no se arregló el tema con la comunidad, ese es el tipo de situaciones a la que yo me refiero. O, por ejemplo, el tema de la refinería de Talara, que tiene ya, no sé, 3, 4 años desde que se anunció que se iba a modernizar, ¿no? Y no queda claro ni exactamente cuánto es lo que se va a necesitar, ni tampoco qué procedimientos, ni quiénes van a intervenir, ni cómo es que se va a lograr el dinero. A eso me refiero yo, o sea, grandes proyectos muy interesantes, muy necesarios para el país, pero donde no queda claro realmente cómo vamos a lograr aquello que queremos. El diablo está en los detalles. Totalmente. Y cuando uno analiza proyecto por proyecto, digamos, y pasan los plazos y no se dan, no es porque no se quieran dar, sino porque hay situaciones que tienen que ser resueltas. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Chincheros, que es un aeropuerto, digamos, muy, muy importante, donde tiene el potencial de tener conexiones internacionales, sí. Y donde está verdaderamente la carnecita de la rentabilidad para turismo y otras actividades, se ha venido trabajando muchos años, y ahorita estamos en una fase de lo que es la adquisición de los terrenos para poder y el saneamiento físico legal del área donde se va a construir este aeropuerto. Y eso es un trabajo que se está haciendo de manera con responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Obviamente está el tema de las comunidades que se puedan ver afectadas, y no es trivial, digamos, convencer a las comunidades para que se vayan se sienten en otros sitios y dejen, digamos, el espacio abierto para ello. No hay que irnos tampoco a comunidades indígenas o campesinas en el Cusco. Pensemos también en el aeropuerto de Lima, que la segunda pista de aterrizaje está sujeta a que se complete el proceso de expropiación de los predios a costa del aeropuerto para la segunda pista de aterrizaje. Y esto se viene conversando, pero ya hay actividades que están asentadas ahí hace mucho tiempo. Entonces, a veces suena fácil, pero es difícil completar estos procesos. Con respecto a Talara, a la refinería, que es un proyecto muy importante porque es la actualización de la tecnología para que sea ambientalmente sostenible y que sea la misma cantidad de azufre, digamos, que se introduce en la refinería, como es en el caso de las refinerías de Lima. Es un proyecto de gran envergadura, es un proyecto que cuesta más de 1.500 millones de dólares a ser realizado en 4 o 5 años, y venimos trabajando con Petroperú, pero tenemos que ver todos los proyectos de Petroperú en conjunto. No podemos ver un proyecto aislado de otro. Este es un proyecto que probablemente vea la luz verde este mismo año. Mucho interés de los inversionistas, de hecho, de financiar este proyecto durante el roadshow que hicimos en Londres, y esto constituye, digamos, una necesidad prioritaria. Si un proyecto esencial para Petroperú a realizar en el corto plazo es este, porque hay estándares ambientales que se tienen que cumplir, y es un proyecto, digamos, que ha venido siendo postergado más de una vez. Pero yo creo que en este proyecto se está buscando cuál es la mejor forma de financiamiento en base a los propios flujos de la empresa. Vamos a hacer una pausa, son las 9 y 18 minutos de la mañana. Conversando con Luis Miguel Castillo, ministro de Economía y Finanzas. Todo lo que significa economía redunda, evidentemente, en la política. Y hemos estado mencionando ya el hecho, pues, de que en efecto hay preocupación en el sector privado porque no se logran concretar una serie de proyectos importantes y se preguntan, bueno, y este shock de inversiones anunciado, ¿cuánto de realismo tiene y cuánto se va a poder avanzar? En fin, estamos hablando de 10.000 millones de dólares para el próximo año, etcétera. Pero lo real es, pues, que en efecto el gobierno se encuentra primero con una floresta legislativa, segundo con muy difíciles maneras de poder modificar costumbres antiguas, por eso se habla de por qué no empezar por la reforma del Estado. Y finalmente, si hay una cosa complicada en este momento son las relaciones del Estado Nacional
con regiones y gobiernos locales, donde se llega a acuerdos momentáneos para poder solucionar tal o cual problema o inversión, pero en líneas generales pareciera que no existe una política ya establecida para decir, bueno, ¿cómo es el régimen de las inversiones y cómo podemos caminar rápidamente en este enlace, en este relacionamiento de las tres instancias gubernamentales? ¿Cómo aprecia usted este problema, este embrollo en buena cuenta en realidad? Yo no sería tan pesimista, porque los conflictos que han habido entre ciertos gobiernos regionales y el gobierno nacional han sido focalizados en ciertas regiones. Yo diría de la totalidad de regiones, más bien más del 75% hay una clara identificación con las políticas del gobierno y estamos trabajando de la mano en darle viabilidad a proyectos que antes tomaba más tiempo. Estamos acelerando los procesos, un mayor acompañamiento técnico, en identificar claramente cuáles son las inversiones que la región requiere y cómo éstas se pueden engarzar en los proyectos de desarrollo regional que tenga una región determinada. El presidente ha establecido un espacio de diálogo que antes no existía, que son estas reuniones ejecutivo-ejecutivo, donde ya se completó todo el círculo, donde han pasado los 25 presidentes regionales con los respectivos alcaldes provinciales, y ha sido un viaje de venida a Lima y ahora viene el viaje de vuelta, donde se han identificado con realismo cuáles son aquellos espacios de colaboración entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales en distintas temáticas, que van desde marco presupuestal hasta la falta de una comisaría, hasta temas de delimitación territorial, de todo. Y se establece una agenda de trabajo y se va viendo el avance. El presidente pide avances a todos los ministerios involucrados y se va haciendo una rendición de cuentas. Y la idea es poder repetir el viaje de regreso. Yo recuerdo, escuchar, y yo he participado en todas las reuniones, recuerdo el solo hecho de que los gobiernos locales, provinciales, se sientan escuchados, que vayan a Palacio y que el presidente los reciba y sin ningún tipo de restricción de tiempo atienda a sus necesidades, es un paso importante en crear un ambiente de confianza, de confianza que debe existir. Al final el Estado es uno solo ante el ciudadano. El ciudadano no sabe distinguir si es gobierno local, regional o nacional. Para el ciudadano es el Estado uno solo. Y tenemos que buscar las formas de resolver los problemas de las personas. Al final ese es el tema del objetivo central a lo cual debemos dedicarnos los que estamos en la función pública. Entonces yo creo que esa ha sido siempre la perspectiva. El presidente mismo dice, ya acabó las elecciones, hay que ponernos la camiseta de la región y hay que ver cómo resolvemos los problemas de la región, cada quien asumiendo sus responsabilidades. Tampoco se trata de hacerle trabajo a uno, sino ver espacios de colaboración que sean efectivos. ¿Usted cree que eso sí se está produciendo, efectivamente? O sea que... Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces los conflictos tienden a opacar el avance positivo que ha habido en múltiples ámbitos de tener una comunicación real y mecanismos de coordinación y avance en las obras que de hecho estamos viendo. Uno ve el grado de ejecución a nivel de las inversiones locales y regionales y hay un gran avance. Nosotros en el Ministerio de Economía, por ejemplo, establecimos un programa de bonos para la ejecución eficaz de la inversión pública al primer trimestre. Si ejecutaban hasta el 15% de la inversión pública, se les daba, un premio. Y el 75% de los gobiernos locales y regionales han cumplido con esa ejecución. Entonces hay mecanismos de trabajo, de asistencia técnica, y de básicamente comprarnos el pleito de ellos, sus problemas. Y yo creo que este proceso de acercamiento, que a veces no se ve, no es tan notorio, se está dando en nuestro país. Ministro, usted ha dicho, dijo en Londres, ¿no?, que tenemos que aprender a vivir con un sol fuerte, lo cual me parece sinceramente fantástico, porque evidentemente el dólar está débil y va a seguir débil por los próximos 2-3 años por razones propias de la economía norteamericana, ¿no? Pero vivir con el dólar, con un sol fuerte, tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y me gustaría que nos contara un poco sobre esas consecuencias, pero sobre todo que reflexionara sobre lo siguiente. Durante lo que va el año, los primeros 3-4 meses del año,
el Banco Central ha gastado más de 5 mil millones de dólares, más o menos, para evitar que justamente la relación tipo de cambio pase de 2.68 a 2.65, ¿no? ¿Vale la pena eso? A ver, su pregunta tiene dos partes y como yo soy muy respetuoso de la autonomía del Banco Central, mis comentarios van a ser muy generales. Porque ellos saben lo que hacen. Yo creo que la segunda parte de la pregunta es una que está vinculada a evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, que son muy importantes, porque acordémonos que nuestro país es un país que todavía mantiene altos grados de dolarización. Si bien se han reducido de manera importante, aún persisten. 40% de los créditos, de las deudas y los activos todavía están en dólares, o 45% en algunos casos. Entonces, acordémonos la última crisis que tuvimos en el país, que fue el año 98, donde hubo una brusca devaluación. Entraron los capitales y de pronto hubo una crisis en Asia, en Rusia, y los capitales se fueron. Hubo una fuerte devaluación y eso hizo que muchos bancos y empresas quebraran. ¿Por qué? Porque se endeudaban en moneda extranjera, pero sus ingresos los percibían en soles. Y eso hizo una quiebra en muchas entidades financieras y muchas empresas, empresas, digamos, sector real. Entonces, esa experiencia, digamos, ese miedo, a flotar, como se dice, está latente en nuestro país, que no está inmune a que hayan estas salidas y entradas fuertes de capitales. Entonces, hay esta, deseo del Banco Central de limitar las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, pero sin ir contra la tendencia estructural de oferta y demanda. Y lo que ha ido apreciando el tipo de cambio ha sido un fuerte influjo de capitales. Y capitales que son principalmente a largo plazo. El 80% de los capitales externos en nuestro país son de largo plazo, sea esto de inversión extranjera directa o deuda a largo plazo. No son propiamente esos capitales golondrinos que entran a Brasil y que buscan rentabilidades de corto plazo y salen. Eso estaba antes así, ¿no es cierto? Cuando se ha invertido. ¿Se ha invertido en tan breve tiempo? No, se ha invertido, yo creo que en una década se ha invertido la proporción, digamos, o más de una década, la proporción de capitales especulativos que entraban al país. Y creo que esto demuestra que el país justamente tiene estas oportunidades de inversión de largo plazo que atrae a los inversionistas. Sí, pero también demuestra que el miedo es un poco exagerado, ¿no? No sé si exagerado, porque yo creo que lo que no se puede evitar es la tendencia estructural. Entonces, yendo a la primera parte de su pregunta, que tiene que ver con la moneda fuerte, creemos de que pensar de que la competitividad se logra teniendo el tipo de cambio nominal como un instrumento es una visión bastante parcial de la problemática. Uno tiene que ver lo que es el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real tiene determinantes muy fáciles de entender. Es la calidad de la infraestructura y la logística como un determinante central de la competitividad de un país. Tiene que ver con la calidad de la mano de obra, tiene que ver con el valor agregado de nuestra oferta exportable, con la calidad. Son aspectos que hacen que una oferta exportable sea o no sea competitiva. Entonces, esos factores hoy en día tienen un mayor peso que lo que es el tipo de cambio nominal. Nuestros indicadores muestran que, grosso modo, el tipo de cambio real está en equilibrio. No hay un gran desequilibrio como en otros países que tienden a subvaluar su moneda para ganar competitividad artificial. Y que más bien esto ha obligado a grandes ganancias en eficiencia, porque aún con un tipo de cambio fuerte, el sector exportador se ha triplicado en la última década, y las exportaciones no tradicionales se han duplicado, y los datos están ahí, en las exportaciones no tradicionales, nos olvidamos del precio de los commodities, ha habido un crecimiento exponencial con tipo de cambio fuerte. Entonces yo creo que hay que ver la temática de la competitividad mucho más amplia y mucho más allá del tipo de cambio nominal. ¿No llegaremos a la queja de Dilma Rousseff en consecuencia? Lo que pasa es que es muy distinto el modelo brasileño que el modelo peruano. El modelo peruano es una economía abierta, insertada en el mundo. Y hay plena entrada de flujos de capital, no hay ningún tipo de restricción, y que apuesta por el comercio internacional. Brasil es un país que es un continente por sí mismo y depende mucho de su mercado y su demanda interna. Entonces, y yo creo que las diferencias son notorias. Cierto.
y organizada. ¿Está funcionando todo este sistema? ¿Estamos efectivamente en una lucha interesante para evitar la evasión? Hay campañas permanentemente, la informalidad es otro de los cánceres, pues, que está clara, ¿no? Y se necesita dinero, o sea, todo esto no solamente es una cuestión de disciplina, sino también de tener dinero para poder atender a la multiplicidad de pedidos y exigencias. Ya de hecho, usted ha hecho un anuncio con relación a este reclamo de sueldos y pensiones de Fuerzas Armadas y Policiales, que sería la segunda cuestión que también me gustaría que nos diera algunos alcances. Nosotros apostamos por un Estado que esté presente en el país, en todo el país, que sea efectivo en su accionar, y esto implica tener un financiamiento también permanente. No podemos estar dependiendo de ingresos fiscales que estén sujetos a los vaivenes de los precios internacionales. Entonces el esfuerzo por aumentar la base y la presión tributaria son de singular importancia para nuestro gobierno. Hemos puesto una meta bastante ambiciosa y estamos trabajando en una estrategia que va en tres sentidos. Una es en el fortalecimiento de la SUNAT, en su capacidad de poder reclutar a mejor y más personas, en mejorar toda su plataforma tecnológica para identificar dónde están esos bolsones de evasión, y mejorar su capacidad de fiscalización, y también mejorar la capacidad de poder pagar impuestos, porque es muy difícil muchas veces realizar este esfuerzo. La segunda estrategia tiene que ver con ampliar estos operativos que está teniendo la SUNAT, que se han visto duplicar con respecto al año anterior, en lo que llevamos, digamos, de la gestión. Y lo tercero es un paquete de normas que tienen justamente el foco es reducir la evasión, la elusión, que es muy amplio el espacio de nuestro país, de hacer más fácil la recuperación de deuda tributaria, de penar los delitos tributarios cuando hay falsificación de comprobantes de pago, por ejemplo, de pensar en cómo ir racionalizando el gasto tributario, vale decir, las exoneraciones tributarias que se otorgan a diestra y siniestra y que pueden llegar hasta representar 2 puntos del producto. Y agilizar, digamos, todos los procesos vinculados a una SUNAT moderna. Esto es una estrategia que no se va a ver de la noche a la mañana, los resultados. Va a tomar tiempo, pero lo que creemos es que sostenidamente, con un esfuerzo y un compromiso político al más alto nivel, se puede lograr esto. A esto se le suma lo que es la lucha contra la minería ilegal, donde la SUNAT, al igual que otras organizaciones, va a tener un rol central, porque la SUNAT puede convertirse en una forma, en un instrumento formalizador, digamos, en esta lucha contra la minería ilegal que está depredando distintas regiones del país, con los precios tan altos que tenemos. Uno hace un hueco en cualquier parte y consigue un metal, y hay todo un mercado que se ha desarrollado negro en torno a esto. Los decretos legislativos que hemos sacado en el gobierno tienden a mejorar la fiscalización, a aumentar las penas, a atacar todo lo que es el canal de comercialización, digamos, que se tiene con este oro informal, y lograr una mayor formalización de los pequeños mineros y los artesanales. Entonces yo creo que este esfuerzo de incrementar los ingresos permanentes es uno que se tiene que dar. Y lo vamos a presentar en Consejo de Ministros. Ya se han presentado ya al presidente los grandes lineamientos de la reforma y va a ser discutida, y creemos que debe ser aprobada en la presente legislatura, antes que acabe el 30 de junio. Con respecto a la segunda pregunta de los saberes de las Fuerzas Armadas y pensiones de las Fuerzas Armadas, ayer justamente tuvimos una conversación bastante larga con el Premier, con los ministros de Defensa e Interior, donde claramente hay el convencimiento de que tenemos que mejorar los sueldos de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional del Perú, especialmente en esta coyuntura donde tenemos que mejorar la moral de las Fuerzas Armadas y la Policía, que están enfrentando, digamos, esta guerra interna que aún tiene sus coletazos, que estamos sufriendo. Entonces, estamos viendo un esquema
que en el tiempo sea compatible con la caja fiscal, que permita ir ordenando la planilla, que permita equiparar entre distintas distintos armas, porque hay una dispersión muy grande, que permita ir hacia un componente de un pago por trabajo efectivo diferenciado, digamos, riesgo de vida va a tener una bonificación adicional, y a su vez respetar la pensión renovable, que es un tema, digamos, de gran discusión. Esto no es fácil, no es trivial, porque la caja viene arrastrando unos pasivos enormes. Si uno calcula el déficit actuarial de todo el sistema previsional, incluyendo el régimen de la caja con el régimen Montepío, actuarialmente, vale decir, el pago de pensiones desde que uno se jubila hasta que uno fallece, dada la expectativa de vida, para los 150.000 retirados que existen, este número alcanza más o menos los 100.000 millones de soles, que es una cifra, digamos, exponencial, inmanejable, que no es que se pague ahorita, sino en el tiempo. Entonces, cualquier arreglo que alcancemos con respecto a fortalecer la caja policial militar tiene que tomar en cuenta eso, la sostenibilidad de la entidad. Nosotros estamos comprometidos a buscar soluciones, pero tienen que ser soluciones sensatas y razonables, no irresponsables, porque no hoy en día, si pensamos en los siguientes 5 años, perfecto, uno puede aumentar los sueldos y decir, bueno, actualmente, ya que lo vea otro gobierno, a mí no me interesa. Sería una actitud irresponsable. Pero eso ha venido a ocurrir. Eso ha venido a ocurrir en la práctica, ¿no es cierto? Y eso ha sido la razón por la cual los sueldos se han mantenido congelados. Entonces, entendemos las dificultades que pueden haber, y muchas veces, bueno, yo leo cierta prensa donde se critica que el Ministerio de Economía y Finanzas pone trabas. Bueno, no solo la prensa, sino en realidad muchos de los militares y policías retirados expresan permanentemente que no se les escucha, que ellos tienen otros planteamientos, que hay otros proyectos, hay insensibilidad frente al tema. No, mire, yo voy a aprovechar este programa para expresar de que no hay ningún tipo de insensibilidad. En absoluto, todo lo contrario, estamos viendo desde que yo era viceministro en el gobierno anterior hasta la fecha distintas modalidades para poder dar esa reforma, que yo creo que estamos muy cerca de lograrla, de empezarla. Lo importante es empezar un proceso de reforma importante, pero a su vez yo no puedo comprometer el futuro de las siguientes generaciones que después echen la culpa, usted que dio aumentos sin pensar en el efecto espejo pensionario, digamos, ha dejado una bomba de tiempo a las siguientes generaciones. Entonces, es importante buscar un balance, y en eso estamos. El gobierno está comprometido a buscar una solución a esta problemática, pero es compleja por este efecto espejo que existe y que de hecho se eliminó para todo el sector público con la reforma constitucional de 2004, exceptuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Y usted se ha reunido, ha recibido a todos estos oficiales en retiro que están en movilización permanente con respecto al tema de la caja y las pensiones? Han habido comisiones diversas donde han participado distintos representantes, digamos, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Mi diálogo ha sido principalmente con los ministros de los sectores, y ellos son los voceros del sentir. Pero yo quisiera expresarle a la familia policial militar, digamos, de que no hay ningún tipo de animadversión, ningún tipo de trato, al contrario, estamos viendo las formas de poder dotarles de mayores recursos. En el Congreso se acaba de aprobar, por iniciativa del Ministerio, respondiendo una necesidad de defensa, más de 1.500 millones de soles para repotenciar las Fuerzas Armadas. Acabamos también de hacer unos cambios coyunturales en nuestras reglas fiscales para que este año dar un mayor espacio para gasto en equipamiento, para la lucha contra la seguridad ciudadana y para fortalecer la Policía Nacional del Perú. Entonces yo a veces no entiendo estas críticas desinformadas de ciertos políticos que no ven temas tangibles y reales. Estamos acompañando esta lucha contra la inseguridad que todos padecemos y que nadie está exento. Y justamente ahora, con mayor razón, debemos más bien unir esfuerzos todos como país para afrontar este flagelo que tenemos de la inseguridad, que nos puede afectar a todos. Yo he conversado con inversionistas en Londres
y una de las preocupaciones que comenzaba a saltar es, bueno, hay un rebrote, ¿qué está pasando? Esto es un tema que se está encapsulado y yo creo que es un problema de alta sensibilidad y que tiene que ser manejado adecuadamente, con un acompañamiento de los recursos, no politizar estos temas, sino más bien que sean temas de unidad nacional en todos los estamentos de la sociedad para combatirlos. Si no tenemos un país seguro, las inversiones también tampoco van a venir al país. Claro. Entonces hay que ser congruentes con ese discurso de atraer inversiones y crear las condiciones de legalidad, de respeto al Estado de Derecho y de seguridad, que son muy, muy importantes. La otra gran amenaza justamente para esto es el narcotráfico y el lavado de activos, ¿no? Tenemos en la Superintendencia de Banca y Seguros la unidad de inteligencia financiera, que realmente es fantástica en términos de identificar por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, por dónde se mueve esta actividad de transferencias, de actividades medias ilícitas, medias grises, etcétera. Hasta sabemos cuánto es, ¿no? 3.000, 6.000, 4.000 millones de dólares, etcétera. Pero ¿no es un poco contradictorio tener semejante entendimiento y por otro lado no darle a la unidad de inteligencia financiera capacidad ejecutoria, ¿no?, para que efectivamente se persiga, se detenga esta actividad de lavado de activos, ¿no?, y de dineros del narcotráfico, que es evidente, la verdad, por todas partes uno va por el Perú, encuentra todo tipo de actividad media extraña, ¿no? Y parece que nadie hiciera mucho por eso. Bueno, convivimos con 4.000 millones de dólares de narcotráfico. Es cierto lo que dice usted, pero también lo invito a leer el último decreto legislativo. Lo acabo de leer y me parece fantástico. Donde justamente le damos esas facultades de mayor fiscalización para que de oficio la UIF pueda llevar adelante, digamos, un rol mucho más activo en la fiscalización del lavado de activos. Digamos, ahí hay listas de países que están, hay listas grises, sí. Hay listas negras, y sin duda tenemos que usar todo el instrumental para poder luchar contra el lavado de activos, que lamentablemente está permeando en distintas actividades, sí, digamos, del país. Yo incluso veo conexiones entre nuestro objetivo de luchar contra la minería informal y este rebrote que ha habido de subversión, de secuestros. Eso está íntimamente ligado, definitivamente. Entonces, yo creo que el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico, son temas ineludibles. Y que el gobierno está afrontando, está tomando el toro por las astas en una cantidad de temas que antes se metían debajo de la alfombra. Entonces, yo creo que tiene que haber un reconocimiento de los grandes desafíos que estamos enfrentando como país, y yo invocaría más bien a un respaldo de la ciudadanía y no hacer política a estos temas. Porque son temas que nos pueden afectar a todos y creo que ya hemos vivido, digamos, los costos de estos flagelos. Sí, claro, ahí hay un problema serio, como se lo han repetido 20 veces al gobierno en temas de, sobre todo, comunicación, ¿no?, que sigue siendo lo difícil. Es decir, hay cosas que se hacen y que no se comunican, y que no se comunican bien, además. Entonces ahí es donde uno empieza a no tener la percepción de que se esté haciendo, por un lado, y segundo, que en realidad quien da las noticias es el gobierno. Si no, las noticias tendrán que inventarlas los medios y buscando pues cualquier cosa. Entonces hay una dificultad de comunicación de las cosas que todavía no está funcionando. Entonces sí, yo creo que no, dentro de las meas culpas que uno pueda hacer, probablemente sea el hecho de poder comunicar mejor. Pero también yo creo que todo es una comunicación en realidad casi didáctica, ojo, porque son temas pues muy complicados, en verdad, que la población, para que los perciba, tiene que efectivamente recibir una información suficientemente clara, ordenada y sostenida y repetitiva para poder llegar a ella, en fin. Pero vamos a hacer una pausa y ya estamos en los últimos 15 minutos. Perfecto. El tiempo nos queda corto, porque hay un listado tremendo de cosas. Muy bien, ¿no? Bien, otro tema que también está, por supuesto, en plena vigencia, pero que no sobresale mucho,
yo lo he tomado muy rápidamente porque es uno de los temas que creo que es sustantivo ya en la parte propositiva, ¿no es cierto?, del mediano plazo y con urgencia, que es el déficit tecnológico, el anuncio que se ha hecho incluso de que se va a destinar una cantidad verdaderamente estupenda, 4.500 millones de soles, ¿no es cierto? Y allí van a haber varios seminarios y reuniones, en fin. ¿Qué otros pasos habría que dar? En ese terreno de educación tiene fundamentalmente pues una gran tarea, pero también el sector privado y también un impulso que tiene que venir ya no solo como una política sectorial, sino una política general. ¿Qué otras cosas están pensando en esta cosa de tecnología? Porque además, claro, generalmente la mirada es solamente al nivel universitario, pero hay todo el mando intermedio, que es el que en realidad en el Perú ha dado estupendos frutos. Siempre se cita Senati, TechSub, acaba de crearse una universidad importante. ¿Estamos ante una intervención también más entusiasta por parte del sector privado, una combinatoria Estado-sector privado? ¿Cómo se está pensando y discutiendo este tema que es efectivamente urgente? Sin duda, yo creo que los países que han apostado por la innovación, por la ciencia y la tecnología han dado el salto y han logrado sostener tasas de crecimiento altas. Nosotros estamos trabajando en el marco del plan de competitividad que lanzamos hace un par de meses y que lo tuvimos a usted, Raúl, en ese lanzamiento, un capítulo dedicado justamente a ello. Y se está trabajando en distintas instancias. Uno es ver cuál es el mejor arreglo institucional, porque existen distintas entidades que se dedican, digamos, a la investigación, sectoriales, pero que tienen exiguos presupuestos, reconozco, pero que hay una falta, digamos, hay un desconecte entre lo que es la oferta de esos servicios y lo que es la demanda por parte de las empresas, por un lado. Por otro lado, estamos viendo cuáles son los instrumentos más idóneos para dotar de recursos a la ciencia, a la investigación, a la innovación. Y hay instrumentos que van desde fondos concursables hasta crear la industria capital de riesgo, que en nuestro país es muy incipiente su desarrollo, donde el privado de hecho participa. Se pueden pensar en una especie de tratamiento tributario, aunque yo no soy muy amigo de los incentivos tributarios, porque creo que no funcionan del todo de manera adecuada. Y sin duda lo que estamos pensando es si vamos a entrar en una política de comenzar, digamos, a tener superávits fiscales hacia adelante, una parte poder preasignarla para tener, digamos, fondos para ir invirtiendo más recursos en esto. Eso con respecto a la ciencia y la tecnología, con respecto a la calidad de la mano de obra. Esa puede convertirse, y la idoneidad de la mano de obra, en un factor limitante al crecimiento. Vemos que hay un déficit de técnicos, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de masificación del gas, que es una de las prioridades del gobierno. No tenemos los técnicos especialistas en conexiones de tubos y tenemos que importarlos de Colombia y de otros países. Entonces, sí tenemos potencialmente un cuello de botella de crecimiento por falta de una mano de obra calificada. Y eso es un trabajo que tiene que hacerse de manera conjunta el Estado y el sector privado, pero principalmente el sector privado. Y nosotros tenemos que dar las condiciones para que esto se desarrolle. Yo creo que esto es uno de los pilares sustanciales del Foro Económico Mundial, que de hecho viene a Lima el año entrante. Lima ha sido escogida como la sede del Foro Económico Mundial. Y eso es muy importante porque una vez más el Perú va a estar en la vitrina, y no solo eso, lo más sustantivo es que nos obliga a despercudirnos y a poder cumplir las metas que nos hemos propuesto de acá a un año, porque tenemos que mostrar los avances. No solamente ya es un escrutinio local, sino es un escrutinio internacional, y en temas de innovación, ciencia y tecnología, que han sido de cierta forma dados un trato secundario, tiene que ser de suma importancia. El presidente constantemente apuesta por la inclusión social. Él es un tema que está, digamos, como número uno, pero muy cerca a ese número uno está el hecho de diversificar el país, de depender menos de la volatilidad de los precios internacionales y crear, digamos, mayor valor agregado en nuestra industria nacional. Diversificarnos, y para poder diversificarnos necesitamos mayor productividad, mayor innovación,
mayor ciencia y tecnología. Lo que él siempre refiere a las transferencias tecnológicas, es importante que la inversión traiga eso, que deje acá esa capacidad instalada en nuestro país. Entonces yo creo que estamos avanzando y muchas de las inversiones y los que estamos atrayendo al país y mucho del diálogo que sostenemos con países amigos tiene que ver con esto, planes de intercambio de estudiantes, de técnicos, que si una inversión importante viene acá, que abra pues una escuela de formación en una actividad determinada, y en eso hay un cambio, creo que cualitativo importante con respecto al pasado, y es una tarea fundamental que se verá, digamos, sus frutos más adelante. En el 2006, el entonces candidato Alan García habló de la necesidad de plantear como objetivo nacional el convertir al Perú en un país de grado de inversión, algo que efectivamente se logró durante su gobierno, y que de alguna forma le dio norte, ¿no?, a las políticas y en general a la imaginación popular, ¿no? ¿Cuál es la gran idea del gobierno del presidente Humala de aquí a 5 años? ¿Cómo debemos estar en el tema económico? Yo le respondo una porque yo creo que una pregunta bastante oportuna, y yo justamente he estado presentando una lámina que yo creo que sintetiza los retos que tenemos. Si uno pone 3 columnas, la primera columna es el grado de inversión. Ahí, de hecho, somos segundos en la región después de Chile. Hemos cumplido la tarea. El desafío es mantenernos ahí y quizás ser el número 1 en la región. En los indicadores, segunda columna, la facilidad de hacer negocios como un indicador de competitividad. Somos los segundos en la región, después de Chile. Lo ideal es ser número 1 o mantenernos en ese puesto. Y lo tercero es que de 24 países somos el país número 16 en el índice de oportunidades y desarrollo humano que publica el Banco Mundial y Naciones Unidas. El reto es que en los 3 rubros seamos el número 1 en la región. Mantenernos donde mantener lo que hemos logrado hasta la fecha, pero sin duda en este indicador de desarrollo humano, de oportunidades, donde estamos rezagados en la región, hay una plena convergencia, el desarrollo económico con el desarrollo social. Claro, ya sabemos el qué, el tema es el cómo, o sea, cómo hacer para justamente, efectivamente, uno ve cualquier región del país y lo que duele siempre son los indicadores de desarrollo humano, ¿no? Le comento, porque sé que ya el tiempo es esquivo, 3 áreas fundamentales. Uno es cerrar la brecha en infraestructura en las áreas rurales. Okay. Y ahí, de manera multisectorial, de manera articulada, mirando el territorio como el foco de acción, es un ámbito. Lo segundo es vía programas sociales focalizados y que migren del asistencialismo hacia lo productivo. Y lo tercero y fundamental es trabajar en fortalecer la calidad de nuestro capital humano, educación, salud, y son esos 3 elementos, entre otros, que creo que van a lograr el objetivo de este mayor desarrollo humano y estas oportunidades para todos. Bueno, muy interesante realmente, y muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo nos ha ganado, quedan muchas cosas, pero quedan también buenas horas a futuro. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy bien, y nos vamos para siempre, y como siempre, no para siempre, sino como siempre, para diálogos de fe.